presidente del Deportivo Cali, Humberto Arias, aclaró toda la situación con Humberto Acevedo y dejó muy claro que va a ir legalmente contra Nicolás Petrópolis, agente del jugador. En el caso del jugador Humberto Acevedo, quiero aclarar que la institución está un poco indignada por los comentarios que hizo su representante, donde dijo que nosotros extorsionábamos al jugador. Nosotros somos gente honorable y seria, donde jamás extorsionaremos ni a él, ni a ningún otro jugador, ni a ninguna persona. El jugador está al día en salarios. Él no viene jugando porque el técnico dijo que no iba a contar con él. Cuando se trajo el Deportivo Cali, en otro comité ejecutivo, cuando estaba el profesor Pinto, hubo unos partidos y se lesionó. Y cuando se lesionó, el club, los médicos, los fisioterapeutas lo atendieron y lo han venido tratando hasta ahora que ya está de alta prácticamente. Y cuando él personalmente me dijo que quería jugar, yo hablé con José Augusto Cadena del Cúcuta, donde me manifestó que su arquero se había lesionado, le ofreció a Humberto. Obviamente no podían pagarle el salario que se le paga aquí en el Deportivo Cali o que por el que lo contrataron, y a él le quedan 4 meses de contrato. Se le ofreció pagarle 1 mes más de esos 4 para que se fuera para Cúcuta y pudiera competir. Entonces no entiendo de dónde saca este señor esa acusación tan grave. Por lo tanto, iremos hasta las instancias penales para que él responda y pruebe que nosotros hemos extorsionado al jugador o algún otro jugador.